Oye, joya, puro ambaquitinotera. Bienvenidos, morridos, una vez más aquí es espacio de su canal. Mi nombre es el Pepe Ludo, alias el Pascualito. Y este es otro video más para mi canal, Uras JP. Como pueden ver, el día de hoy vamos a ir a Sincénguaro. Vamos caminando y pues acabo de... quiero calar también una GoPro. No, bueno, no es GoPro, es una Eken H9, algo así. Y pues vamos a calar a ver qué tal se escucha. Bueno, lo voy a calar con el micrófono que compramos en el video que compramos hace pocos días y que lo mostré en el video anterior. Si no lo han visto, pues se los dejo aquí en la tarjetita para que vayan y lo vean. Pues vamos a iniciar con esta caminata acá por Sincénguaro y pues no sé cómo se vaya viendo allá por la cámara, la GoPro. Ahorita la llevo prendida, la llevo instalada en la gorra para ver qué tanto se mueve. Y pues voy caminando, de hecho, para allá. Pero también estoy también calando. El audio yo sé que ya no se escucha. No, sí se escucha, pero no tiene una buena calidad. Y lo que quiero también calar es más bien ahorita el micrófono inalámbrico, pero también con una aplicación de grabación en el celular para ver pues, qué tal se escucha. Y pues no lo tengo pegado aquí a la boca el micrófono, lo tengo aquí por la parte de la camisa, pero vamos a ver qué tal se escucha, qué tal se ve. Igual nada más son pruebas. Miren, vean aquí, ya hay haba, pero ya haba seca. Chales, no creció mucho a comparación pues como la que vieron en el video que tengo ahí en el canal. Entonces si no la han mirado, pues igual por aquí en arribita les dejo el enlace para que vayan a verlo. Pero ¿por qué se secó tanto, neta? Está muy seco y aparte no creció mucho, está bien pequeño. Acá de este lado, pues como pueden ver, ya araron, han de haber sembrado, no sé. Aquí se ve como, pues sería cuestión de escarbarle para ver qué mero sembraron, pero en su anterior se ve como trigo. Ahí lo pueden ver, se ve trigo, pero no sé si otra vez hayan ver sembrado trigo o nada más sembraron la tierra. Era cuestión de checarle a ver si sí o no, si sí escarbaron algo. Nada más que el día de hoy, pues voy aquí a Sincénguaro, aquí al la puerta, pues como que está para acá en Sincénguaro, porque viene un tío y hay que esperarlo y pues hay que llevarlo hasta la orilla. Nada más que el problema, como ya no está muy honda ya por la carretera, la del muelle, pues tengo que venir pues para acá a esperarlo. Ya que él no conoce, y pues yo tampoco conozco, pero igual dije, pues me arriesgo, vamos a conocer. Yo también sirve que conozco y también les muestro a ustedes cuál es el camino que lleva ya al Aurandén. Char Pampere, el compa chino de la orquesta Yahuacua. Cover Yasmen, Arim Supire Juan Uchen. Kicken da Huecas, Kanek Tipe Kingun. Comando 7, Curaje. Amigo chino, Kanek Tipe Tasakas, en Gisitupa Pentanaka. Así como pueden ver, amigos, pues, vamos llegando ya aquí a lo que viene siendo a Sincénguaro. Bueno, ya estamos en Sincénguaro, pues. Pero acá donde está la puerta para que tiene el acceso hacia Brandel. Esa es propiedad privada. Vamos con el doggy porque está viendo. Y hay otros dos. Hola. Pero como les mencionaba, aquí está ya la puerta. Esa es la puerta para poder acceder con carros. Pero pues, como pueden ver, tiene candado. Vamos a darle la vueltita de este lado. Uno pues que caminando si sí se va a poder, pero con carro sería cuestión de ahorita ver quién tiene las llaves. Creo que dicen que por allá vive el señor que tiene las llaves, el señor Honorio. Pero pues como es propiedad privada, pues sería cuestión de pedirle permiso, pero como es camarada, siento que va a decir que sí. Bueno, eso digo yo, quién sabe. Así que vamos acá a esperar al tío mientras llega. Kicken da
hasta acá pasan las combis que vienen del centro a Sensenguero. Se puede ver. Aquí a esperar a mi tío Adolfo. Ah, va sí, a venir. Sí, viene. Está bien. Sí, viene, que según va a pasar pues para allá, pero como está cerrado, yo ahorita lo voy a esperar, si no, pues para llevarlo por teclado. No, allá está recibido. Sí. Si no, ahorita le vamos a decir aquí a Honorio, si no, pues ya. A ver, ¿qué nos quiere? No, allá yo fui lo tal. Cuando venían los animales, no, está bien feo. Feo. Buenos días, hermano. Está bien feo allá. Sí. ¿Y allá por qué no lo deja allá en...? Es que ya no estamos no pues para pasar, y como va a traer cosas... Trae hielo y trae... Por eso, hijo, pero ya dale vuelta así a salir allá en la carretera de Ricardo. Oh, no, pero pues como va a ser hasta acá en casa, abuelo. Sí, de todos modos ya llegó, ya está aquí. Sí. ¿No viste salir a Honorio ahorita? No. Es el que salió en la Benz. Sí. Ah, pasó con la verde. Sí, una grisecita. No lo vi. Como este color más o menos con la Benz. No lo vi. Ah. Ya me prestó la llave. Ahora pues, ya. Aquí. Pues, ¿no? Aquí adelantito está la otra estación que dices. Sí, es por aquí, ese camino. ¿Siguiendo este camino? Sí. ¿Como a cuántos metros? Como a unos 100 por mucho. ¿Y luego a mano derecha? Sí, pero es que está uno que viene el camino para abajo, de allá hacia arriba, de acá sí, pues hacia abajo. Sí. Pero hay otro que va más allá de aquel lado, que ya le da vuelta. Y de aquel lado también es. Ya vamos por conocer, vamos así rapidito. Y luego se puede ofrecer, ¿no? Sí. Está así el camino todo. Hasta aquí pues. Hasta aquí sí, pero ya después de ahí ya. La reseña, pues. Sí. Es que tampoco no conozco muy bien, no sé cuál sea. Es que dice. Mi papá dice que por aquí, pero está muy angosto. Sí, pero es más bien allá de aquel lado. Por acá viene un camino, mira. Sí, ese es el que me decía, pues, que derecho está viene. Está muy feo. Ajá, y allá está el otro, pero está igual, pues. No están, pues, bien. No son caminos como estos, pues. Sí. Están bien, están feos. Por aquí, creo. Ya sería este. Sí. Y este ya le da vuelta hasta allá. Ajá. No hay puerta ni nada. No, no hay puerta ni nada. Bueno. Pero sí, pues según está muy feo. Así pues como está pues por ahí. Bueno, hay una... así, con que no haya piedras grandes o así. Donde pueda pues pasar, por ejemplo, este carrito, que está chiquito. Ajá. Porque ya viendo piedras más grandes, ya está más difícil. Yo creo que si va a ir por allá, dije, no, ya a lo mejor al rato ya le abre la... No, pues de pura casualidad lo vi pasar ahí. Porque me le quedé viendo y dije, no vaya a ser que si era este. Sí. Ya me dijo, sí, ahí está mi esposa. Pero ya dijo, no, mejor se presta la llave. Está bien, sí, porque yo también dije, no, si no ahorita pues para ir a decirle acá. Y estaba viendo, pero no se miraba a nadie en que estuviera allí en su casa. Creo que venía de por acá, ¿o qué? Pues sí, no... Pero dice que no lo viste. No, pues también iba llegando apenas. Ah, pero no viste salir ninguna vez de por ahí. No. Solo la Benz verde que pasó, una no, Benz verde. No, entonces esa no es. Y ya después la combi, de hecho, pues, creo que yo vine a mitad de cuando se paró la combi. Ah, no, entonces aquí te ganó. Sí. Es una Benz así. Sí, lo vi, ¿cómo es?
Vamos a ver. A ver, sí, sí, esperemos si sí. Vamos a calar. Aquí lo nos dieron, acaban de dar la llave y sí. Vamos a abrirle. ¡Sí! Ahí está, ya cerró, vámonos. Sí. Se ganó un plato de pozole, Sí. No, es que estoy calando esta cámara, esta camarita. Ya tengo rato que la había comprado, pero no, pues, no la ocupaba. Porque no jalaba. O bueno, tenía una memoria, pero muy pequeña. Y no me aguantaba, pues, para mucho. Nada más tenía una de 2 gigas. Y la otra vez pues, que compré ese del micrófono y luego otros, un micrófono alámbrico. Pero mide 6 metros el ese, como el cable. Y ya compré también una memoria, pues, de 32 gigas. Y dije, pues con este, pues ya nada más, pues, para ahorita empezar a calarle, a ver si sí. Sí, con ese, ya mientras le voy llenando, grabo y los paso a la laptop o los voy ya de una vez subiendo y si no eliminando, pues. Sí. Para tener espacio, porque si no. Sí. Voy a llenar. O necesitas otra. Otro dispositivo donde vayas guardando todo para que vuelvas a tener espacio ahí. Sí, los voy a ir echando, voy guardando la laptop, yo digo, los voy a guardar y que se queden ya después, ya cuando haya chance ya de editarlos o ya nada más de ver qué se les hace, pues ya. ¿Derecho? Sí. Sí. Estaba viendo, no, por aquel caminito estaba mejor. O está igual. Sabe, yo no lo he pasado. Ni yo. Pero es que se ve como aquel, la vueltecita ahí, iba, bajadita. Pero pues ya estamos ya ahorita ya casi. Ah, darle vuelta aquí. Este sí, pequeñito, aquí nomás sí. Y por lo que indica acá nuestra gráfica de bajar mucho por aquí, ¿verdad? Sí. Ya está bien. Sí, esto es el sábado de gloria. Y soñado. Desde antes ya estaba. Desde antes ya lo utilizaba en este camino, pues, pero nada más que no. No ahora, mucho, creo. Ajá. No pasaba mucho carro, pues. Ajá. Era a pie. Sí, era a pie. Hey. Más que ahorita ya lo empiezan ya a utilizar, pues, ya más con carro. Pero más bien es este barrio, porque aquel barrio pues ya tiene aquel y no creo que quieran. Pues igual se les hace la invitación, así como ellos hicieron la invitación acá, igual les gusten. Ah, pues eso sí. Porque
lástima cuando aquellos anduvieron allá, los de acá dijeron, no, nosotros cuándo vamos a andar allá, pero ya ven que ya se ocupa allá. Ya, y ahorita acá pues igual se les hace la invitación. Hay que dejar el carro, ¿verdad? Para allá hasta en la tarde. Creo. No tienen a nadie. No sé.